Bueno, se habíamos quedado eh, hablando básicamente de que en este caso la mutación, la mutación puntual que tenemos aquí, la transversión que se ha producido entre una adenina y una timina, aquí lo tenemos, ha originado un codón que al final codifica el mismo aminoácido debido básicamente a que el código genético está degenerado. Bien, en este caso la mutación es tan silenciosa que en el fenotipo, es decir, que lo que veríamos externamente del individuo seguiría siendo exactamente lo mismo. Las mutaciones silenciosas también suelen afectar a partes del ADN que no codifican nada, a regiones no codificantes. Cuando hicimos en clase la determinación de la paternidad, ¿Vale? Pues os acordáis que utilizamos una, unas regiones concretas. Bueno, pues esas regiones son tremendamente polimórficas, es decir, pff, tienen muchísimas variaciones y, y son silenciosas porque no se observan en el fenotipo. Bueno, voy a utilizar un ejemplo eh, lingüístico que se lo he copiado al Museo de Ciencias de, de Granada porque me encantó cuando lo vi, para que entendamos que es una mutación silenciosa, no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista lingüístico, que nos puede ayudar a complementarlo. Fijaos en esta frase. Imaginaos que la proteína que vamos a, a sintetizar es esta. Eh, esto es una frase, ¿vale? De cuyo nombre no quiero acordarme, que seguramente os suene, ¿verdad? Bueno, pues allí en el Museo de las Ciencias de Granada ponían un ejemplo de mutación silenciosa así. De repente, fijaros, como la C ha cambiado por una K. Pero si leemos en voz, en voz alta, de cuyo nombre no quiero acordarme y de cuyo nombre no quiero acordarme, nos suena exactamente igual. Es decir, ha habido un cambio, pero a nivel de lo que está escrito de lo que está escrito en nuestros genes, pero no a nivel de lo que vemos, no a nivel en este caso de lo que oímos. ¿Vale? Estas son las mutaciones silenciosas, pero seguimos con las mutaciones que se dan en un gen y ves a seguir con un cambio de nucleótido, es decir, con las sustituciones. Y vamos a ver qué pasaría. Una posibilidad es esta, que tengamos mutaciones silenciosas, que no pase nada. Otra posibilidad sería esta, que tengamos los polimorfismos que se denominan. Es decir, vamos a ver que la mutación puntual, ese cambio de, de nucleótido, no va a dar otro aminoácido, pero ese aminoácido no va a provocar que la proteína cambie, ni su estructura ni su función. Vamos a explicarlo bien. Para empezar volvemos de nuevo con un fragmento de una hebra de ADN. Recordad que el ADN tiene dos hebras, vale, dos cadenas. Aquí hemos puesto solamente una para el ejemplo. Ponemos de nuevo el ARN mensajero y ponemos de nuevo el aminoácido que codifica que es el mismo que el caso anterior. Tenemos un codón que es CU. ¿Vale? Eh, aquí está CU y tenemos la leucina, ¿vale? Vamos a hacer el cambio ahora, pero la mutación la vamos a hacer a nivel de esta guanina y la vamos a convertir en una timina. De nuevo estamos con una transversión, si os dais cuenta, porque pasamos de una base púrica a una base pirimidínica. Perfecto. Vamos a ver qué codón se genera en el AR mensajero. Pues se genera un AUU y ahora sí. Ahora este codón, si os dais cuenta, AUU codifica otro aminoácido, que es la isoleucina. ¿Vale? Podríamos pensar, bueno, pues ya la hemos liado, porque al cambiar un aminoácido en la secuencia de una proteína, lo más normal es que esa proteína cambie, cambie su estructura primaria, cambie el resto de estructuras y no funcione igual. Pero eso no siempre es así. Y este es el caso: la leucina y la, y la isoleucina son primos hermanos, son dos aminoácidos que pertenecen a, los que, a lo que denominamos aminoácidos con cadena lateral alifática a polares. Bueno para traducirlo al, al idioma de cuarto de la ESO, son aminoácidos que tienen las mismas características físico-químicas Y por tanto, la leucina y la isoleucina son muy similares. Tan similares que este cambio de leucina, perdón, de isoleucina por leucina, aunque sea un cambio en la secuencia de aminoácidos, no modifica la estructura de la proteína. Y al no modificar la estructura de la proteína, pues la proteína sigue funcionando perfectamente. ¿Qué es lo que veríamos fenotípicamente hablando? Pues nada, veríamos lo mismo que en las mutaciones silenciosas, que no ha pasado nada. Sin embargo, si analizásemos el genoma, nos daríamos cuenta de que ha una mutación, bueno, relativamente seria, porque hemos cambiado una base nitrogenada que a su vez cambia un aminoácido. El ejemplo que utilizan en el Museo de Ciencias de, de Granada es este, otra fase que también nos sonará, perdón. Con 10 cañones por banda. Y la mutación la vamos a producir en la n y de repente aparece con 10 cajones por banda. Es verdad que no hice lo mismo. Pero es verdad que la frase sigue teniendo sentido, ¿vale? Bueno, 10 cañones por banda tiene poco sentido, 10 cajones por banda, menos todavía, ¿no? Pero realmente no deja de perder el sentido. Esta sería una mutación génica, ¿vale? En la que se ha producido un polimorfismo. Tendríamos proteínas que son ligeramente distintas porque tienen un aminoácido distinto, pero no ha pasado, nada. Al fin y al cabo, la proteína funciona muy bien. En el tercer caso que vamos a ver de cambio de un y tiene un gen es cuando realmente sí pasa algo. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo.